Hola a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Creo que estáis bastante bien. Vamos a comentar el avance del capítulo número 11 de Cofcraft. ¿Y qué pasa en el capítulo 10? ¿Qué pasa? ¡Política! ¡Full política! Y cámbiame la imagen, por favor. Vale, vamos a presentar al candidato, todas esas mierdas. Supuestamente sospechoso. En fin, unas cosas. Pues nada, hubo combate de acción. De quién, porque mataron al otro candidato, solo queda uno que es el que mató al. Es el de la mujer que mató al primer candidato, pues ha matado ahora también al segundo. Y solo queda él ahora mismo el candidato. ¿Quién se va a llevar todos los votos? Obviamente él se va a llevar todos los votos. El violador de Lolis. Bien, lo único que ha pasado. Importante del capítulo, no hubo nada más. No hubo muchas cosas más importantes. Bueno, el capítulo 11 pone crisis transicional, creo que se llama así, vamos. Pero, va a silenciar un momento. Y ya volví, vale. Creo que sí, se llama Transitional Crisis, creo que sí, es crisis transicional. Transitoria, vale. Vale, aquí os viene eso, a ver qué pone. Matova y Tirana. Tirana. Van a ver al candidato a alcalde Domingo Turte. Vale, está viendo aquí a Tigrana. Pues obviamente. No sé cómo se verá. A ver. Bien grande. Así me gusta. Qué hago en la. Ahora. Ahora comentamos y ya. Ahorita de disfruta no salió el capítulo, pero no sé cómo hacerlo. Si no, para el último capítulo. Penúltimo capítulo, ¿no? 10, 11, penúltimo capítulo, vale. Último, vale. Vale, cerramos. Vale, aquí estamos viendo aquí a Tirana. Pues obviamente. Sería. Otra vez porque por la política que estaba viendo, porque así es como vio el último capítulo y estuvo seria. Las amigas, bueno, las chicas de la policía. Oye, aquí te han bajado los pechos. Aquí en esta escena te han bajado un poquillo. Lo siento, pero te los han bajado. No, yo sigo rayado. ¿Son chicas las dos? ¿O una era chico y se tampoco y pasó chica? No sé, algo así escuché en los vídeos. No sé si fue error o qué, pero no sé. Vale, aquí estamos Kate y Tirana, están aquí. No sé dónde están. Parece oscuro, un sótano. Un sótano, un pase subterráneo de abarcamiento de estos. Aquí están ya afuera, Tirana y Kate. Obviamente ya solo queda un sospechoso, creo. No creo que haya más sospechosos ya de candidatos. Es que el único que queda es el otro. Y está, aquí está. ¿Qué le dice a Tirana que se pare un momento? Aquí está el. Ay, no, creo que se va a ganar. Bueno, este era el primer capítulo. No me acuerdo cómo se llamaba. Me acuerdo, pero obviamente sabemos que vivió. ¿Por qué? Porque se tiró y desapareció. Así que sabemos que no murió. Y ha vuelto para este penúltimo y último capítulo. Bueno, más bien para esta última saga. Este, ¿cómo se llama? Es el último arco del anime. Así que. Wow. Veremos a ver qué trama. A ver. Pienso yo que puede ser él el que está manipulando. Puede ser un candidato perfectamente que está manipulando. Pero más no puedo deciros. Porque no sé. Me cago en. No hay nada más, vale. A ver, ¿qué pone el siguiente capítulo de Cupcraft? 次回のコップクラフト El siguiente capítulo de Cupcraft, pues como hemos puesto crisis transicional. Transicionales, crisis o crisis transicionales. Así que pues nada más, yo aquí lo dejo. Vale, hasta la próxima.